Vale, ara seguirem amb el testimoni de Glòria Escudero Agustí, que és la coordinadora de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment. I a continuació, després, tindrem el Josep Giral, que és el responsable de comunicació de la Fundació Vicente Ferrer. Li donem la paraula a la Glòria. Hola. No sé si se sent. Vale. Bueno, primer comentar-vos diverses coses, després ja sabeu que sóc de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment i ens va sorprendre molt el convit que ens feia aquí la Virreina, no? Aquest espai, aquest centre d'imatge, perquè pensàvem que, bueno, que realment eren més persones potser interessades en el tema de periodisme, fotografia, imatge i així, però ara entenem perfectament bé i agraïm immens que ens hagin pogut tenir en compte, doncs, per poder venir a explicar un poco, y hablo en castellano para que Diana también me pueda entender, perdona, ¿eh? Y agradecemos mucho la invitación que nos han hecho, ¿no? Esto por un lado. Después, por otro lado, estoy emocionada de toda la exposición que ha hecho Diana y quería comentarte también varias cosas, sobre todo una y muy importante. Yo creo que tu trabajo es maravilloso. En el caso de estos juicios de Minova que has estado explicando, creo que el testimonio de estas mujeres y el hecho que tú lo hayas podido transmitir y que se haya hecho público, creo que esto es un gran tesoro, incluso también, y después ya lo hablaríamos, para estas propias mujeres, por su coraje y valentía de haber podido testificar. Bueno, os explico un poco. Yo soy Glòria y hago parte de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. Nosotros somos una pequeña ONG que estamos sediadas aquí en Barcelona y que iniciamos nuestro recorrido en el siglo pasado, o sea, en 1980 y poco, un grupo de mujeres afectadas por esta grave violencia que son las agresiones sexuales, entendiendo las agresiones sexuales como un atentado contra un derecho fundamental del ser humano, que es nuestra libertad sexual, y que, por lo tanto, tanto pueden ser violaciones como abusos sexuales en la infancia o no en la infancia, como acoso sexual en el trabajo, etcétera, el grooming, o sea, cualquier atentado contra este derecho fundamental de la persona, ¿no? Entonces, un grupo de mujeres que habían sufrido esta violencia conjuntamente con alguna profesional que estaba muy implicada y con otras mujeres concienciadas, se empezó a hacer grupos de apoyo mutuo en el sentido de cuando se sufre esta grave violencia hay un shock traumático muy importante que muchas veces se deriva en lo que puede ser un estrés postraumático. Entonces, para que la mujer pudiera salir de esta situación, hay un apoyo mutuo entre estas mujeres que finalmente constituyen esta asociación que tiene este largo recorrido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, básicamente, la intención es de que en el momento en que se crea la asociación no existe en la red pública ningún tipo de apoyo ni psicológico ni jurídico especializado para que la mujer afectada o la persona afectada, porque después ya os hablaré del perfil de personas que tenemos y atendemos en la asociación, pues no había ningún tipo de apoyo, ¿no? O sea, no había psicólogas especializadas, ni había abogados, las leyes eran muy retrógradas, lo siguen siendo, pero no tanto. Y entonces es a raíz de esto que este grupo de mujeres decide pues poner en marcha y federándose con otras asociaciones en el resto del Estado español para poder atender las necesidades y la asistencia a estas personas que han sufrido esta grave violencia. Y bueno, básicamente nuestra asociación ofrece una asistencia integral, especializada y gratuita a mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han sufrido violencia sexual, machista, que le decimos aquí, y que básicamente son las víctimas o las personas afectadas por este tipo de violencia. En el recorrido de la asociación hemos visto de que al principio las mujeres que venían a solicitar la ayuda eran más mujeres que habían sufrido una agresión sexual puntual por parte de un desconocido. Poco a poco, con el tiempo, nos fueron llegando mujeres
y chicas, que habían sufrido abusos sexuales en la infancia y que después de muchos años rompían el silencio para, de alguna forma, pedir ayuda, sobre todo ayuda psicológica, que no tanto a nivel jurídico, ¿no?, para poder superar el trauma derivado de esta grave violencia. Y después, poco a poco, hemos ido recibiendo, porque pensábamos, bueno, si están aquí las mujeres que sufrieron abusos en la infancia, ¿dónde estarán los niños y las niñas que actualmente pueden estar sufriendo estos abusos? Porque precisamente hay estudios estimativos que dicen que el 23% de las niñas del Estado español y el 15% de los niños del Estado español están sufriendo violencia sexual y además dentro de su entorno más inmediato, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a llegar madres de niños y niñas que sufrían en aquel momento violencia sexual y la asociación encontraban el espacio para poder ayudar a las madres ante esta grave situación y para poder hacer un procedimiento judicial para restituir el daño causado a estas personas. Entonces, lo que sí que nos damos cuenta es que, de alguna manera, ser mujer, y si además de ser mujer eres menor de edad y si además eres que no tienes papeles, que eres inmigrante, significa una doble vulnerabilidad. Y estas personas son las que pueden, desgraciadamente, sufrir violencia sexual. Y a nivel de lo que es el perfil de los agresores, nos encontramos que mayoritariamente son hombres, y hombres machistas, autoritarios y que ejercen su poder a través de un acto sexual. Entonces, a ver, intentando entrar, digámoslo así, porque hoy estamos aquí por otro motivo, que es esta exposición que, con tanto glamour que nos has enseñado, de una situación que es una situación también de violencia hacia las mujeres mayoritariamente, pero también hacia los niños y niñas, y que se da en otra circunstancia, en otra latitud, en una circunstancia de un conflicto bélico, ¿no? Y entonces, digámoslo así, la comparación es difícil de hacer porque las circunstancias son otras. Pero sí que es verdad que esta violencia, como os decía antes, por los datos estimativos, es una violencia intestinal en nuestra sociedad, una violencia que está muy arraigada en nuestra sociedad y que, indistintamente de si se está en un conflicto bélico o si se es japonés o si se es africano o si se es de Estados Unidos o de Cataluña, es una violencia que se sigue ejerciendo una parte de la sociedad contra la otra contra las mujeres y los niños y las niñas. Entonces, esto creo que el visibilizar esta violencia es importantísimo. Primero, porque es una violencia y que está muy silenciada. Entonces, vendría a recoger un poco el silencio. El silencio sobre esta violencia es muy grande. Es difícil de conocer aún estimativamente cuál es la dimensión que tiene esta violencia precisamente por este silencio. Entonces, tu trabajo, Diana, me encanta y creo que ha servido directa e indirectamente no solo a estas mujeres, sino a la sociedad en general para sensibilizar de que el silencio solo favorece a los poderosos, el silencio solo favorece a quien ejerce esta violencia. El silencio es un silencio envenenado para las personas que lo han sufrido y además con connotaciones en el caso del Congo o de Minova, de que son repudiadas estas mujeres por su propia familia. Hay un estigma. O sea, aquí tenemos una estigmatización, que ahora también hablaré del tema de los medios de comunicación que han hecho que esta estigmatización también se cronifique bastante y que por eso también es importante que no sé si la mayoría os vais a dedicar al mundo del periodismo o del fotoperiodismo o de la fotografía social. Es una estigmatización diferente, pero que sigue existiendo. Por eso también hay mucho silencio. Y romperlo es muy bueno, es muy doloroso, es muy duro, pero es necesario de hacerlo allí y aquí. Y aquí entraríamos en que hay una invisibilidad. Y esta invisibilidad, y voy a hablar ahora de aquí, es una invisibilidad que tiene que ver
con varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, se habla mucho de lo que es la violencia de género, pero sobre todo se identifica la violencia de género como una violencia de la pareja hacia la mujer, ¿no? Y la gran olvidada, la gran invisible, es la violencia sexual. La violencia sexual, aunque la ley integral contra la violencia lo contempla, es la hermana pequeña, es la no querida, porque como agravio comparativo ni siquiera le han dotado de los mismos recursos, de las mismas herramientas, la propia ley, para que la persona que sufre esta violencia pueda defenderse. Por ejemplo, una mujer que sufre violencia de género o violencia machista dentro de la relación de pareja tiene derecho a tener abogados de oficio gratuitos y especializados. En cambio, una mujer que sufre violencia machista sexual no tiene derecho a esta abogada. Tiene que hacer ella frente al coste que pueda significar. Que después me gustaría también hablar contigo, Diana, en ese sentido de saber cómo estas mujeres en Minova consiguen tener una defensa, porque aquí actualmente es difícil. Aquí hay una invisibilidad. Después, por otro lado, y muy importante, una falta de apoyo institucional, porque las ONGs, las pocas ONGs que estamos dando históricamente esta asistencia gratuita y especializada a las mujeres, nos dejan en una precariedad económica absoluta. Es un tema que no interesa, es un tema que no luce, es un tema que es difícil incluso romper este silencio socialmente, porque parece que tiene una carga este tipo de violencia muy específica y que es importante también en ese sentido romper este silencio y denunciar qué es lo que sucede. Por ejemplo, a nivel de los procedimientos judiciales, hemos visto en las imágenes que es casi como un caso excepcional, que es casi como en Minova que se haya podido realizar este juicio, que además haya podido trascender gracias a estas imágenes tan preciosas y duras y que has podido transmitirnos y transmitir al mundo. Se conoce que algo ha pasado allí, pero hay una impunidad muy fuerte, hay una impunidad enorme, porque tú misma, Diana, lo comentabas, de que hay muchísimas violaciones que están completamente sin ser juzgadas, y de todos los que se juzgaron, pocos fueron condenados, y seguro que había muchísimas más mujeres afectadas que no han podido romper este silencio. Pues aquí estamos de diferente manera, pero cuando una mujer denuncia una agresión sexual, se cuestiona a la mujer, se mira a la mujer, se la culpabiliza social y judicialmente. Y en el caso, por ejemplo, de que los agresores sean del entorno familiar, que la mayoría de los agresores, en el 70%, son del entorno más próximo de la persona, los que ejercen esta violencia, difícilmente llegan a juicio oral, o sea, se queda todo en fase de instrucción, así como en el caso de los menores abusados sexualmente. Si la palabra de la mujer poco valor tiene, la de un niño y de una niña en nuestra sociedad no tiene ningún tipo de valor. Y hay una desprotección muy importante de nuestra infancia en nuestra sociedad. Por otro lado, también, y haciendo, digámoslo así, un vínculo con las personas que estáis aquí, que quizás estáis más sensibilizadas por el trabajo de lo que puede ser el fotoperiodismo, el periodismo social o la fotografía social, los medios de comunicación tienen una gran importancia en lo que es el tratamiento a esta grave violencia. Mayoritariamente nos encontramos en la asociación que cuando un medio de comunicación nos contacta es para pedirnos víctimas. Primero, la palabra. La palabra es horrible, no son víctimas, son mucho más que víctimas, son supervivientes, son mujeres, son personas. Hay atentado contra sus derechos humanos fundamentales. Por otro lado,
dan una imagen, los medios de comunicación, de que los agresores sexuales son unos monstruos, son unos viejos verdes que van por la calle poniendo yo soy un violador y que eso es el prototipo de violador. No quieren entrar a fondo, no quieren entrar a fondo porque hay miedo y hay intereses de gente privilegiada que tiene poder y que no quiere que esto se conozca, ¿no? Vemos que muchas veces, si no hay una víctima, que es lo que piden los medios de comunicación, ya no interesa el reportaje, no interesa ir a fondo. ¿Qué pasa con esta violencia? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Por qué se da? ¿Por qué es un problema social, no un problema particular? ¿Por qué quieren hacernos ver que son solo unos pocos los que ejercen esta violencia cuando la realidad nos dice que el 70% son del entorno más próximo, familiares, ámbito laboral, ámbito universidades, jefes, los que ejercen esta violencia y que la mayoría de estos casos, solo en un 52%, están denunciados? Esto parece que no interesa, no se quiere ir a fondo. Después también nosotras como asociación nunca accedemos a este tipo de manipulación mediática, de querer que sea la víctima, porque dicen, porque la persona que está en estos momentos en la asociación está en un proceso de recuperación emocional y normalmente no es conveniente para ellas poder hacer un relato de lo que ha sucedido. Pero sí que lo pueden hacer las profesionales que tenemos en la asociación y que en este caso los medios de comunicación tendrían un gran papel en hacer pues una, en ver qué pasa, cuáles son las causas y cuál sería, cómo se podría hacer una prevención de esta violencia y hacer una pedagogía, una cosa más didáctica de cara a la sociedad para que tenga mucha más conciencia y romper todos estos tabús y estereotipos. Entonces, también nos tenemos que preguntar, que ¿por qué sucede esto? También nos hemos de preguntar en manos de quién están los medios de comunicación. Normalmente los medios de comunicación más poderosos están en manos de los poderosos, de grandes trusts, de grandes intereses corporativos, ¿no? Por lo tanto, al poder entendemos que no le interesa mucho el tema de la violencia a la mujer, que es la mitad de la población, y a los niños y a las niñas, ¿eh? Entonces, también entendemos que se refleja pues, en esta realidad y que el silencio persiste socialmente en una sociedad marcadamente patriarcal, que los medios de comunicación pueden tener un papel muy importante para ayudar a que esto no sea así. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí porque me enrollo mucho, perdonad. Y bueno, queríamos felicitar, como antes hemos dicho, aquí el Centro de Imagen del Palau de la Virreina por ofrecer este espacio para dar a conocer la violencia sexual masclista, que es muy silenciada e invisibilizada. Y también felicitarte a ti, Diana, por tu obra fotográfica que da voz, visibilidad y poder a través de tus imágenes a estas mujeres valientes y de una realidad que ha sido para ellas muy humillantes y para nosotras como sociedad muy impactantes, como son las violaciones que se utilizan como arma de guerra y no solo en el Congo. La violación es históricamente y se sigue utilizando como un arma de guerra en cualquier conflicto bélico. Bueno, yo acabo aquí. Bé, jo quan va fer l'exposició en català, però si no entiendes català, no en castellano. Bueno, nosotros somos de la Fundación Vicente Ferrer, como supongo que la mayoría de la gente espero que nos conozcáis. Vicente como fue un idealista práctico, un visionario. Bueno, su determinación ha conseguido en realidad que, bueno, mejorar la condición de vida de más de 3 millones de personas en la actualidad. Ana y Moncho continúan al frente del proyecto con el apoyo de más de 2.500 trabajadores y trabajadoras locales indios junto a ellos en la fundación en India.
Intervenimos en más de 3.000 pueblos, 3.000 y pico pueblos. El 100% de los menores en la actualidad están escolarizados, están matriculados en primaria. Más de 100.000 mujeres forman parte de las asociaciones que las ayudan en su proceso de empoderamiento. Y más de casi 3.000, bueno, 2.000 y pico de personas son atendidas diariamente en los hospitales de la Fundación. A mí sí que me gustaría hoy no hacer una exposición solo sobre lo que es la Fundación. Yo lo he enfocado de alguna manera sobre mi experiencia, cosa de la que no suelo hablar a menudo, sinceramente, durante los 10 años que ejercí como fotoperiodista. En realidad, para hacer un poco una valoración sobre lo que aquello supuso, sobre el estado del fotoperiodismo, lo combinaré un poco con un artículo que publican mañana precisamente en El País Digital y bueno, me centraré básicamente en eso, ¿no? Para acabar esta primera parte, lo que sí que me gustaría es recordar una frase de Vicente, que yo creo con la que estaremos todos muy de acuerdo, que es: en el mundo hay multitud de causas por las que luchar y hay que tomar una como propia, ¿no? Porque realmente el mundo es evidente que no funciona. Bueno, yo estuve durante mucho tiempo considerándome como fotoperiodista. Durante 10 años estuve trabajando con otra organización, estuve viajando por América Latina, África y Asia, suministrando lo que era material gráfico para la organización, ¿no? Durante 10 años estuve soñando con que haría las mejores fotos del mundo, cosa que no ocurrió, y todo el entusiasmo inicial nunca aposté exclusivamente y únicamente por lo que era la fotografía, ¿no? Ya sabemos que una de las cosas más difíciles realmente en el mundo es trabajar en aquello que nos gusta, y todos sufrimos, yo creo que en mejor o menor medida, nos prostituimos nuestros propios dones simplemente pues para vivir o sobrevivir, ¿no? La verdad es que durante aquellos viajes, 10 años dan para mucho, me reconocí en algunos comportamientos de algunos compañeros periodistas que en realidad habrían vendido su alma al diablo por una buena foto, ¿no? Esto, bueno, me hizo reflexionar muchas veces sobre la frase del maestro Kapuscinski de que no se puede ser un buen periodista, básicamente, si no se es una buena persona, ¿no? Ese comentario, junto a una exposición que hice en su momento que se llamaba Dale la vuelta a Bolivia, un compañero del País Digital, viendo las fotografías, me dijo: se te dan muy bien las fotos de niños y niñas, y ahí entendí que desde luego no tenía demasiado futuro. Aquello me hizo plantearme también cuál debería ser la función de un buen fotoperiodista. Me vi a mí mismo y a mi trabajo sin barnices, quiero decir, yo creo que al final nosotros somos nuestro trabajo. Vi que me había tomado un poco lo que era la fotografía como una escapatoria personal y sobre todo para alimentar mi ego, ¿no? Fueron una época de hacer fotos un poco con rabia, pero sin embargo sin arriesgar demasiado nada, ¿no? Que creo que es precisamente lo contrario de lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, la situación personal y mis limitaciones fueron más poderosos que el talento, y las imágenes que yo encontraba, que mis imágenes casi todas transportaban, que deben transportar en realidad las imágenes, deben ser tan transportar lo mismo que transporta un dibujo en realidad, ¿no? Y yo veía que el dibujo era un poco difuso, ¿no? No dejaban de ser imágenes amables, correctas, un poco con pretensiones de inmortalidad, ¿no? Y aquellas que tenían un trasfondo un poco más político y social, pues la verdad es que consideraba que no tenían demasiada autenticidad y alma, ¿no? En realidad yo creo que me faltaba un poco el valor que se necesita para dedicarte realmente si te quieres dedicar al fotoperiodismo, ¿no? No es victimismo ni es falsa modestia. Yo creo que de aquella década yo salvaría como buenas fotos unas 5 o 6 fotos, imaginaros, de 10 años, y entonces me planteaba qué es lo que falla y que por qué abandoné en aquel momento, ¿no? Recordé una frase de Cartier-Bresson, que supongo que conocéis todos, que es: para hacer fotografías se ha de poner la cabeza, el ojo y el corazón bajo el mismo, en el mismo eje, ¿no? Y bueno, para mí, insisto, hacer fotos era un medio de comprensión, una manera de liberarme, ¿no? Pero no fue nunca una forma de vida, ¿no? Quería ser un excelente fotógrafo sin poner nada en riesgo, ¿no? Y eso es muy difícil conseguirlo.
La verdadera generosidad, yo creo, con el porvenir, entendí entonces, es darlo todo en el presente. Yo creo que es así como se tiene que apostar cuando quieres hacer algo de forma definitiva. Y se trata de, bueno, de poner toda esa fuerza en escoger aquello que preferimos, ¿no? Por lo que realmente queremos luchar. Y si no es así, yo tengo la impresión de que más vale abandonar. Bueno, trabajar desde primera línea, me di cuenta de que durante mucho tiempo trabajar desde primera línea, trabajar en el terreno y estarme tiempo, normalmente lo que hacía era acompañar a algunos medios de comunicación, insisto, durante todo este tiempo, pues lo que hacíamos era viajar como mucho 7, 8 días, a veces 2 semanas, y bueno, sí que me surgió en alguna ocasión la posibilidad de quedarme más en el terreno, más tiempo, pero no me vi capaz, ¿no? Y ahí, ¿no?, de nuevo pensé en Camus, que decía que en esta tierra hay plagas y víctimas, y en la medida de lo posible hemos de negarnos a estar con la plaga, ¿no? Esto, de alguna manera, a mí lo que significaba para mí eso es que si realmente me hubiera querido dedicar o hubiera tenido la valentía para hacerlo, me hubiera tenido que quedar más tiempo en el terreno, ¿no? Bueno, ser uno de ellos es básico, sentirme uno más de ellos. Y bueno, yo, debido a mi conciencia y al desgaste emocional que tenía, pues decidí no seguir con esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que también me hacía sentir francamente incómodo es que a veces hacías un reportaje o venías con un buen reportaje que te parecía a ti que podía serlo para publicar en la organización en la que trabajaba entonces, y sí que habíamos visto muchísimas cosas, desde hambrunas en Etiopía, desde revueltas en Bolivia, habíamos visto muchísimas situaciones muy al límite, ¿no? Y luego me daba cuenta de que aquello, en realidad, venía muy satisfecho con el trabajo, pero no me había quitado ninguna noche de sueño, ¿no? Y eso, pues, me hizo sentir mal conmigo mismo, porque pensé que realmente la pasión de la que hablaba antes y de la que carecía, y la implicación, yo creo que es necesaria para que consigamos realmente cambiar las cosas, ¿no? Se han de hacer fotos, yo creo, con el mayor respeto posible por las personas. Yo me encontré, insisto, con algunos fotógrafos, no todos, afortunadamente, con un comportamiento que nosotros llamábamos fotógrafos hienas. Y aquí yo voy a leer una cosa muy breve que me pasó un compañero de trabajo que se llama Juan Alonso, que está muy relacionado con esto y que es del maestro Kapuscinski, y dice lo siguiente. Y esto es así por una razón muy simple, porque la gente con la que tenéis que trabajar descubrirá inmediatamente vuestras intenciones y vuestra actitud hacia ella. Si percibe que sois arrogantes, que no estáis interesados realmente en sus problemas, si descubren que habéis ido allí solo para hacer unas buenas fotos o recoger un poco de material, las personas reaccionan inmediatamente de forma negativa. No os hablarán, no os ayudarán, no os contestarán, no serán amigables y evidentemente no os proporcionarán el material que buscáis. Esto lo he leído porque está relacionado un poco con el punto del que acababa de hablar, ¿no? Bueno, pues yo sí que creo que aquí, bueno, apunté una serie de cosas que yo creo que vienen a colación para que este tipo de comportamientos no se repitieran, porque también es lógico, ¿no? Uno, cuando se encuentra ante ciertas situaciones y está viendo, ya se imagina, pues, las imágenes que puede tener, es lógico y humano también, que se descontrole, ¿no? Entonces, en este caso, yo apunté, cada vez que uno de nosotros cede a sus vanidades, cada vez que piensa y vive para aparentar o presumir, se acaba traicionando y alejando de la realidad. La gran desgracia de querer aparentar es que nos acaba enfrentando, nos acaba disminuyendo en frente de aquello que es evitable, ¿no? Todo, y aunque se hubiera tratado de alcanzar un cierto éxito, que, bueno, luego es muy relativo lo que es el éxito o no, yo creo que no hubiera podido continuar, ¿no? Eso me imposibilitó para llevar a termo un trabajo que necesita principalmente de la sinceridad para ser auténtico, ¿no? Ahora os leo esta parte final del artículo que se publica mañana. Dice: siempre se debe mirar con humildad para alcanzar a comprender. Uno debe luchar por las víctimas, ya que su grito suele ser silencioso. Pero si solo se ama a sí mismo, ¿de qué sirve que luche? ¿Puede uno aprender a ser fotógrafo? George Rogers, que era un fotógrafo, si no recuerdo mal, que era irlandés, hacía la siguiente reflexión.
No era tanto lo que estaba fotografiando como lo que me ocurría en este proceso. Cuando descubrí que podía contemplar el horror de Belsen, 4.000 muertos que yacían a mi alrededor, y pensar tan solo en una buena composición fotográfica, supe que algo me había sucedido y que tenía que detenerme. Pensé que era como los individuos que dirigían el campo de concentración, es decir, que aquello no significaba nada para mí. Por consiguiente, debemos permanecer alerta. Nuestra manera de enfrentarnos a la realidad puede ser como las dos caras de una misma moneda. No podemos permitir que nuestros egos e intereses personales acaben por perjudicar la inmensa labor social que debe cumplir el fotoperiodismo. La filósofa Hannah Arendt decía que la política era tan importante que no podemos dejarla en manos de los políticos. Sin el fotoperiodismo no sabríamos lo que realmente pasa cuando organismos internacionales que nos representan a todos y todas toma decisiones erróneas o grandes decisiones, como la de cerrar fronteras o apoyar una guerra. Pese a quien pese, todo es política, incluso nuestro comportamiento ante las víctimas. Yo prefiero a los hombres comprometidos que a la fotografía comprometida. El buen fotoperiodista es capaz de diluirse en la fotografía en favor de una causa. Debe mostrar empatía con el dolor y el sufrimiento ajenos en detrimento de sí mismo y de su ego. Y ahí radica su auténtico talento. El periodismo y el fotoperiodismo tienen el deber de ser útiles a la sociedad. Enfrentarse abiertamente a un sistema cuyo concepto de éxito es el triunfo del individualismo. Debe contribuir a desdibujar las barreras territoriales en favor de los derechos humanos. Por eso es tan importante su papel, porque da voz a quienes otros ignoran, porque cuando la imagen nos hiere, nos sentimos obligados a posicionarnos y movilizarnos. El fotoperiodismo es un instrumento de promoción del humanismo y de la paz. Por eso, como decía Yves Arnold, el fotógrafo, no la lente, es el instrumento. Y como último, una reflexión, como siempre, del Roto, que es: la prueba del éxito es mirarte en el espejo y que no te reconozcas. Eso. Sí. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿El micro lo tenemos por aquí? O... ¿Sí? Ah, sí, para descomptat. Tu marxes, marxes. T'ha tocat presentar. Poc us imagineu. Queda, que ets la moderadora. Ja veuràs, però quasi sí. Bueno, podrían haber hecho todo para mí. Hola, ¿se oye? Vale. Mi pregunta es porque el año pasado, si no recuerdo mal, en el WordPress había una foto que era de un señor maltratando a su mujer con el hijo por ahí y hubo mucha controversia porque la fotógrafa se quedó allí haciendo la foto en vez de estar avisando o algo. ¿Vosotros qué pensáis sobre eso? Bueno, es un poco de lo que acabamos de hablar, ¿no? En realidad, supongo que ya estaba pensando que, bueno, estaba pensando es que, de hecho, cualquier buen fotoperiodista lo que piensa es que lo que está haciendo va a servir de algo, ¿no? Eso por encima de cualquier cosa, ¿no? No creo que solo sea una cuestión. Yo cuando he hablado de los egos y de los intereses personales es porque también existen como con cualquier otra profesión, no solo en el fotoperiodismo. Pero sí que es verdad que hay un componente en este caso, ¿no? Está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Y bueno, ahí entra, yo creo que el fotógrafo, cualquier buen fotoperiodista, tomaría la foto, ¿no? Porque uno entiende que eso debe servir para cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego está demostrado que a la hora de la verdad es muy difícil cambiarlas, ¿no? No solo es el fotoperiodismo el que va a conseguir que las situaciones cambien, ¿no? Es a nivel personal, es a nivel de la escuela, a nivel de ahí son tantos los factores los que tienen que hacer que las cosas cambien, ¿no? Lo que pasa es que la labor del fotoperiodismo realmente, del buen fotoperiodismo, es hacer denuncia de cosas que realmente no deberían ocurrir, ¿no? Luego hay situaciones realmente
si tú me dijeras que ese niño o que corría peligro, más peligro, es decir, que le iba la vida o la muerte a lo mejor, y que en ese caso era tomar la foto o salvarle, pues evidentemente te digo que es una salvajada, ¿no?, hacer la fotografía, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchas dudas al respecto, ¿no?, de lo que haríamos o lo que haríamos, porque una cosa es lo que uno cree que haría porque se está imaginando esa foto y que esa foto va a servir para denunciar, y otra cosa es que luego te quedes con los brazos cruzados, ¿no? Puede decir casi igual. Creo que sé la fotografía que te refieres, pero yo nunca no me he encontrado en esa situación. Si había alguien que realmente podría salvarlo, ¿no?, intervenir, yo dejaba la cámara, pero nunca no me encontré en esa situación, aunque he fotografiado muchas cosas malas, que la gente va muriendo, pero no puedo salvarlo. No. Es que, y no sé si esa fotógrafa pudiera hacer algo por ese niño en esa situación. Tal vez ella también podría ser atacada. Bueno, lo primero, enhorabuena a Diana, ha sido una conferencia magnífica, además me ha encantado. Gracias. Yo quisiera comentar un poco con Gloria, porque creo, bueno, y también, no recuerdo su nombre, disculpe, Josep, que quizás también sería necesario a veces hacer una jornada sobre el periodismo y las asociaciones, o organizaciones, ONG, para ver cómo nos confluimos y para ver cómo nos relacionamos. Estabas hablando, Gloria, del tema de la poca visibilidad que tiene el tema de la sexualidad, de las violaciones y la violencia sexual en nuestro país. Yo casualmente empecé a buscar información el año pasado y, bueno, me di cuenta que no había cifras del gobierno. Prácticamente el gobierno no da unas cifras, no da unas estimaciones anuales, se tienen unos números, pero no es nada serio. Y claro, después hablamos con las organizaciones, en este caso, yo intenté hablar con algunas de España, porque yo vivía fuera de Barcelona, intenté contactar con organizaciones por España y todas nos decían lo mismo, claro, que con las víctimas no se puede hablar porque es muy complicado. Yo entiendo que están en un proceso difícil, pero como periodista no es por el morbo, es simplemente si yo estuviera en el Congo, yo no hablaría directamente, o sea, yo hablaría con los jueces, con los abogados, con los psicólogos, pero yo no podría venirme sin hablar con las mujeres que han sido víctimas. Es que un reportaje sin las víctimas no es reportaje. Y ya no solamente por no es evidentemente por el morbo, es simplemente porque no tiene reportaje. O sea, la voz principal son las víctimas. Entonces, en el caso de los periodistas, yo, por ejemplo, que sí que estoy bastante interesada en sacar este tema, si no cuento con la palabra de las víctimas, ¿qué tengo? O sea, tengo números del Estado que no son del todo fiables, tengo a psicólogos, tengo abogados, pero si no tengo las víctimas, es un trabajo muy difícil. Entonces, ayuda. Yo entiendo que los medios de comunicación, es cierto que a veces no hacemos el trabajo todo lo bien que queremos, pero hay periodistas de verdad que intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces, ayudémonos, simplemente. Bueno, es importante de que los medios, no sé si se oye, ¿no?, puedan reflejar cuál es la realidad. Pero lo que nos hace sospechar de que no hay interés por conocer esta realidad es la postura de que te piden, sobre todo televisión y prensa, no radio. Radio es diferente. Te piden o hay víctima, primero palabra víctima, que esto ya es una forma de hablar que tendríamos que profundizar. Si no hay víctima, no hay reportaje. Entonces, no hay interés para hablar sobre la violencia sexual. Si hubiera interés, a pesar de no haber víctima, se hablaría de esta problemática. Imaginemos que ninguna de estas mujeres de Minova, y mira que van tapadas, por algo será, ninguna de estas mujeres hubiera denunciado nunca. ¿Cómo llegaron a denunciar? Que eso es unas cuestiones que también quería ponerle a Diana, ¿no? ¿Cómo se llegó? No parecía que hubieran muchas mujeres, y parece ser que son miles las mujeres y niñas violadas y reiteradamente en el Congo.
O sea, ¿cómo pudieron acceder a poder romper este silencio, a poder hacer una denuncia, las consecuencias que puede tener para ellas? Yo entiendo que se tiene que tener un respeto, pero si se quiere hablar sobre lo que pasa en el Congo y sobre sus violaciones y tienes que esperar que haya quizá alguna mujer que te lo pueda relatar, quizás no vas a hacer nunca el reportaje. Entonces, yo creo que es importante hablar sobre las cosas, tengas o no tengas un testimonio directo, pero sí el testimonio de las personas que trabajan directamente con estas personas, que conocen esa realidad, que las atienden, que las asisten, ¿eh? Yo tenía dos preguntas. Bueno, la primera, Gloria, ya que acaba de contestar, quería preguntarte si vosotros desde la, vosotras, perdón, desde sí. la asociación trabajáis con los medios de comunicación el tema de la victimización secundaria y cómo tratan ciertas noticias, porque sé también del caso de una menor que sufrió abusos y luego apareció esta noticia de, bueno, de cómo se había juzgado a su padre. Y apareció esta noticia en un diario local, en una ciudad muy pequeña, y evidentemente esto creo que a la superviviente en este caso pues le ha hecho más daño aún, ¿no? Y es un tipo también de violencia. Y bueno, luego también a Diana quería preguntarte cómo llevaste el tema de la seguridad en estos sitios, porque imagino que, claro, son súper peligrosos. Y claro, si vas solamente con un fixer, no sé cómo lo llevarías, si puedes explicarlo. Bueno, seré breve. La victimización secundaria es una cosa que constatamos en casi todos los procedimientos judiciales. Incluso muchas mujeres adultas, porque los niños y las niñas les es más complicado de poderlo decir, dicen que si llegan a saber que lo que significa poner una denuncia y hasta dónde se ha ido y lo que la ha victimizado a ella, que no hubiera puesto la denuncia, por todo lo que ha comportado, ¿no? Y en el caso de los menores hay una victimización clarísima y se tiene que ser muy cuidadoso. Los menores se les tiene que tomar una única declaración lo más cercana posible a los hechos, preservando su intimidad. La prensa o los medios de comunicación no pueden poner los nombres de las víctimas ni las fotografías de las víctimas, que pongan si quieren las de los agresores, pero de las víctimas no. Si podemos ser todas y cada una de nosotras que estamos aquí en esta sala, ¿de qué sirve poner nuestras caras? Mejor poner la de los agresores, así están un poco con más atención, que no sea que se les presenten, ¿no? Entonces, estas pruebas que han sido conquistas que se han hecho a lo largo del tiempo para evitar precisamente la victimización secundaria y sobre todo en los menores, en los procedimientos judiciales, actualmente aún los jueces, cuando llega el día de juicio oral, siguen queriendo que el menor testifique. Con lo cual, la victimización es para las madres, los padres, en el caso de que no sean los agresores, para los niños, es una lucha contra ellos, contra los mismos juzgados, para que si tienen una prueba preconstituida que se ha hecho con todas las garantías procesales y que ha sido lo más cercano al momento en el cual sucedieron los hechos y que tuvo la criatura la valentía de poder romper este silencio y explicarlo y que hubo alguna o algún adulto que tuvo también la valentía de escucharlo y denunciarlo, no se puede hacer esto a una criatura de volver a hacerla repetir. Entonces, la victimización, si para una adulta que denuncia es gravísima, para un niño y una niña es demoledora. Sí, claro, nosotras, o sea, a lo largo de todos los años que llevamos en la asociación, se ha logrado, por ejemplo, antes no existía esta prueba preconstituida, que fue una reivindicación que se hizo. A veces ni siquiera había mamparas, las niñas tenían que ver al agresor, los agresores solo con una mirada podían fulminar a la personita, ¿no?
Se han conseguido muchas cosas, pero aún hay mucho camino por recorrer, sigue habiendo una gran victimización. Eso se puede profundizar, eso es importante también conocerlo, para que las personas sepan a qué se enfrentan y para que tomen la decisión libremente de hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, esto a nivel mediático sería muy bueno de poderlo hablar, indistintamente de tener foto de cada una de nosotras, ¿vale? Quiero saber si entendí bien. Esa victimización secundaria pasa cuando publican algo sobre la víctima y, es esto que decimos? Bueno, en los mismos procedimientos judiciales, cuando la persona denuncia, tiene que ir a la policía y tiene que explicar qué es lo que ha sucedido, con muchos detalles, porque cada cosa puede ser constitutiva de un delito diferente. Mayoritariamente, quien recoge la denuncia son personal no especializado. Aquí habría otra cuestión, que sería la formación obligatoria de todos los agentes que deben de atender a una persona que ha sufrido violencia sexual, que estuviera preparada profesional y humanamente para atender a estas personas. Y muchas veces los mismos Mossos o Mossas, con sus comentarios, pueden victimizar o hacer sentir culpable a la mujer. El hecho de que se cuestione, ¿y tú qué hacías? ¿Y por qué ibas vestida así? O sea, si a ti te roban el bolso, nadie te pregunta si ibas enseñando los billetes. Pues en el caso de una mujer agredida sexualmente, le preguntan eso. O sea, le pregunta que si llevaba una ropa, por dónde iba, la miran a ella. Esto victimiza muchísimo a una mujer. Las repetidas y reiteradas declaraciones, los fallos a veces ortográficos de los mismos Mossos o de informes de los hospitales. Ahora nos hemos encontrado hace poco tiempo con un ginecólogo, el mismo, de un hospital público de aquí, del centro de Barcelona, con unos informes que culpabilizan a la mujer y que además van a dificultar inmensamente el procedimiento judicial. Todo este proceso por sí mismo, la duración de los procesos son de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 8 años desde que se hace la denuncia. El que tarden tanto ya victimiza, o sea, es los efectos, aparte del trauma de la violencia sufrida, es los traumas posteriores en el proceso de intento de restitución del daño que le han causado. Eso sería. Solo quería comentar un poco sobre eso, que yo cuando hablaba con las víctimas, la mayoría del tiempo hablaba al lado de un psicólogo, y es increíble cómo ellos pueden comunicar con esas mujeres, que yo no puedo, ¿no? Aunque creo que puedo mejor que otros, porque yo soy mujer también y tiene un poco de confianza en mí, pero esos psicólogos como saben cómo tratar los problemas y cómo hablar con mujeres que han had these experiences, ¿no? Han sufrido esos traumas. No, es increíble cómo las mujeres se abrieron y se sienten cómodas hablar con esos psicólogos. Y entonces, no, para mí como una fotógrafa es un apoyo muy grande de tener el psicólogo al lado de mí cuando intento de comunicar con esas mujeres. Y por la cuestión de seguridad, pues un poco de que decía durante de mi presentación, que hay, no puedes ir ahí totalmente sola. Entonces, cada paso que yo hago, estoy pensando si es el mejor paso a hacer por mi seguridad también. El primer paso de cuando llego en Congo a la frontera, ¿no? ¿Quién viene para recuperarme? Porque no voy a tomar cualquier taxi, ¿no? Entonces, ya tengo normalmente un taxi ahí que tengo el número del otro fotógrafo que me
sugiero eso, taxi, ¿no? Entonces todo es muy, muy, it's thought out, ¿cómo se dice? Like it's planned, you know? Todo es muy planificado. Sí. Y como decía, cuando voy para trabajar en una historia específica o voy con un ONG, entonces estoy en su en sus carros con sus empleados y ellos tienen sus reglas de seguridad, ¿no? Entonces si vas con ellos podemos decir que nada va a pasar porque ellos tienen experiencia de entre 30 años en esos países muchas veces, ¿no? O vas con un fixer, que otra vez no cualquier fixer, porque hay mucha gente que puede decir que yo soy fixer, pero hace un trabajo terrible y te pone en peligro, ¿no? Entonces uno que es recomendado de otros y uno que tiene las conexiones con el tema que tú trabajas, ¿no? Entonces si tienes que trabajar con un grupo de rebeldes, tienes que buscar un fixer en Congo que tiene la misma etnicidad que ellos o algo así, ¿no? Porque no vas ahí con uno de un tribu otro que está en un conflicto con ese grupo, ¿no? Entonces, sí, cosas así creo. Yeah. Yo puedo decir una otra cosa, cosa simple también, ¿no? Porque ¿cómo te llevas el vestido o algo? Yo cuando estoy en el campo muchas veces no saben, mi fixer me dijo que están hablando entre ellos, la población ahí, y no saben si estoy mujer o hombre o si estoy menor o adulto, porque no estoy vestida así. Es como anyways, you know, todo que puedes hacer para take the attention away from you. Normalmente vas sola con el fixer, ¿no? A veces, y ese es un punto también, hay mucho más seguridad si van en grupo. Entonces, muchos de los periodistas que trabajan en los conflictos no trabajan sola, y vas a ver las fotos. Tal vez ves su foto de la misma persona de 5 puntos distintos, porque eran 5 fotógrafos ahí. Y eso es porque es muy peligroso de ir solo con fixer, es mejor si hay dos. Ahora estoy trabajando en una historia que es muy sensitiva, ¿cómo se dice? Sensible, muy sensible. Y verdad es que me gustaría ir con una otra persona, porque solo yo y el fixer podemos caer en problemas. Yo quería hacerle una pregunta a Diana y también un comentario al hilo de... Se ha ido la compañera que hablaba del reportaje, de que era necesaria una víctima, si no, no podía tener reportaje. Bueno, yo tengo el honor y el gusto de trabajar con Gloria en la asociación y también al hilo de lo que decía Diana antes, cuando hablaba de la herida que se abría, ¿no? Por una parte, para estas mujeres de Minova o para muchas de aquí también, el hablar en un juicio... O él incluso, hace poco te acuerdas que nos mandó una chica una entrevista que la habían hecho muy contenta, cuando eres tú la que decide qué es bueno para ti y que necesitas hablar, es fantástico aparecer en un reportaje, porque no apareces desde la posición de víctima. Entonces eso tiene un significado y es curativo también, entonces es muy positivo. En cambio... Cuando a ti te vienen, como comentaba Diana, que luego iban los periodistas, estas mujeres hablaban de la herida que se abría. Nosotras como personas que estamos ahí con nuestro corazón y con nuestro mejor saber, no podemos ser responsables de abrir ninguna herida llamando a nadie para decir, oye, mira que hay un medio que... No. En cambio, lo que sí podemos hacer es cuando un medio llama decir, bueno, si en algún momento alguna persona siente y cree que es necesario o que va bien para su recuperación hacer un reportaje, entonces nos pondremos en contacto contigo. Lo que pasa es que normalmente ya en ese momento no interesa o no está de moda o no hay otras noticias que hacen interesante esa, ¿no? Entonces todo en función del significado, ¿no? Que le demos cuando hablamos, porque queremos las heridas se cierran, cuando nos hacen hablar se abren, ¿no? Y mi pregunta era
para Diana en cuanto a la curiosidad por la defensa, ¿no?, que comentaba Gloria, de las mujeres allí, ¿cómo consiguieron denunciar y cómo se las representó? No sé si, bueno... ¿Cómo llegaron al punto de denunciar? Sí. Por las investigaciones de ABA, de los otros ONG que trabajan con el equipo de abogados, the prosecution team. ¿Cómo se dice? Prosecución. Sí, que hicieron un gran trabajo de campo para ver quién fue atacado y quién quiere dar su testificado. Y agradecerte el trabajo, impresionante. Psicólogos también. Sí. Agradecerte el trabajo, ha sido impresionante, impactante y realmente importante. Gracias también. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, mi pregunta es para Diana y pues en general en todas las charlas hemos hablado del aspecto social y también felicitarte porque es un trabajo que de verdad le llega a uno al corazón y sobre todo a mí me llegó al corazón por saber que pues tú también eres mujer y nunca había visto un trabajo tan, digamos, tan visceral de una mujer fotógrafa, que eso también te da a ti alas como fotógrafo para saber que como mujer eres vulnerable pero que también lo puedes lograr. Y yo quería preguntarte algo más sobre el aspecto técnico, que digamos en todas las charlas hemos hablado del aspecto social de cara a las víctimas, pero también siento que es importante y como resaltar un poco y en tu experiencia, que digamos es corta, ¿cómo hiciste, digamos, cómo escoges una cámara, cuáles son los puntos que tú ves para llevar un equipo u otro? Me gustaría que, no sé, como saber tu experiencia con eso. ¿Cómo me preparé por eso? ¿Y cuál es tu equipo? ¿Qué llevas? O sea, ¿qué es importante para ti en una cámara como herramienta para llegar a esos, digamos, a esos sitios? Y no sé, ¿qué aspectos tienes en cuenta? Solo para saber que intenté la pregunta muy bien. Entonces, ¿cómo preparo en todos los modos de las técnicas? ¿Sí? En sí, el equipo. Sí, pues por eso reportaje de Minova usé el Canon 5D Mark III, pero ahora ya cambié, entonces uso el Sony, sí, la más pequeña, esa pequeña, Sony A7R2 y también el 7S2, que el S2 es muy muy buena por las situaciones oscuras, es el mejor creo del mundo ahora por los donde no hay mucho luz, y uso el lenteja de Leica ahora, entonces prefiero eso porque es muy pequeña la cámara y entonces no atrae mucha atención. En el proceso la atención no fue un problema porque bueno, es un proceso, ¿no? Ya saben que estoy ahí, están, y ya me aceptaron y puedo hacer mis fotografías, pero si hago fotografía en otros sitios donde no tengo la oportunidad de anunciar mi presencia o donde no tengo seguridad y es mejor para mí que la gente no se dan cuenta que tomo tantas fotos, ¿no? Entonces el Sony es mejor y no tiene, y puedo ponerlo en un modo que es pequeño, ¿no? Y puedo ponerlo en un modo que no hace ni un ruido. Entonces, y puedo grabar las fotos sin levantarle a mi cara. Entonces ahora la mayoría de mis fotos, yo no tengo la cámara aquí, lo tengo aquí. Es como un Rolleiflex. No, pero no, ese es el Sony y puedes cambiar el ecrán, ¿no? Y entonces así lo hago ahora muchas veces. Eso es por la cámara. Y utilizo un focus manual ahora. Antes era automático. Pero esa es la cosa que me di cuenta después de 2 años de trabajar, que el focus manual es más... it's much more... correct, no. Sí, preciso, sí. Y por la otra equipaje, bueno, la cosa es para sobrevivir, entonces una maleta con pocas vestidas que no estos, no, pero vestidas que se pueden lavar y easy, you know, by hand.
las cosas de como que te vas a una selva, ¿no? Y muchas de las cosas de sobrevivir, como la mosquito net, ¿cómo se dice? You know, sí, cosas así. Even spoons, spoons, forks. Sometimes you can't find them. It's like, yeah. Bueno, pues damos las jornadas por cerradas. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia y bueno, os esperamos dentro de 2 años.